podrán ustedes comprobar en medios de comunicación cómo el tema de la reforma constitucional se está constituyendo en el centro de un debate y en el centro de los informativos y de ciertas discusiones en las tertulias. Alguien plantea la reforma de la Constitución y otros hablan del proceso constituyente. De entrada, para no irme por las ramas, tengo que decirles a ustedes mi opinión de que en absoluto son dos discursos idénticos. Es más, son contradictorios y totalmente opuestos. Para mí, el proceso constituyente no es solamente una reforma de la Constitución, parcial o total, sino el camino que lleva a ella. El camino que lleva a la reforma de la Constitución desde el proceso constituyente es un camino de acumulación de fuerzas para cambiar la correlación de las mismas y cambiar radicalmente el modelo de sociedad. Eso voy a intentar explicarlo en los breves minutos de que dispongo. ¿Qué es el proceso constituyente? No es una cosa nueva. El 6 de diciembre del año 2003, en el diario El País, previo pago de su importe, Unidad Cívica por la República publicó un manifiesto para iniciar un proceso constituyente hacia la Tercera República Española. Es decir, aquel proceso constituyente señalaba clarísimamente a dónde quería ir. Y yo sugiero que cuando hablemos de proceso constituyente digamos hacia dónde queremos ir, porque entonces se trata simplemente de hablar del camino, pero el camino no tiene sentido si no marcamos la meta a dónde queremos desembocar. Desde Podemos, desde Izquierda Unida y otras formaciones e incluso personalidades, se está hablando de ese proceso constituyente. Desde los que se llaman o se autodefinen como conjunto de constitucionalistas, se plantean reformas de la Constitución. El señor Pedro Sánchez ha planteado una comisión que estudie el debate de la reforma de la Constitución, asimismo Ciudadanos o el Partido Popular. No es de extrañar que estas fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas hablen y plantean de que quieren una cierta reforma constitucional. ¿Por qué? Vamos a intentar desentrañar cuáles son las razones que motivan que estas fuerzas, repito, que se autodenominan constitucionalistas, ¿por qué plantean la reforma de la Constitución? En principio, son conscientes de que la transición y la Constitución que la engendró ya no son capaces de resolver los graves problemas que tiene España. Problemas que en el momento de la transición se dejaron para otro momento, dejaron costurones sin cerrar y que están resurgiendo día a día en la España de hoy. En segundo lugar, porque la política de austeridad abanderada por la Unión Europea tiene una característica fundamental. La Unión Europea quiere estados funcionarios que cumplan y ejecuten las órdenes que da Bruselas. No quieren estados encarnaciones de la voluntad política, sino quieren estados funcionarios que apliquen las medidas de la Unión Europea. Y en este sentido, un estado será más fuerte ante la Unión Europea en la medida en que la Constitución no le dé facultades más o menos fuertes a los entes llamados comunidades autónomas o municipios. En consecuencia, esa reforma, como ellos han dicho, se va a circunscribir al título octavo de la Constitución. Pero hay también otras razones. El peso creciente de la deuda pública del Estado y de las comunidades autónomas. Se deben nada menos que 1 billón tenemos de carga de la deuda pública y las comunidades autónomas 372.000 millones, los ayuntamientos 32.000 millones. Es decir, Bruselas también está urgiendo a que estos entes, que muchas veces se endeudan para poder ayudar a los problemas que crea la política de austeridad, paradójicamente, necesita, por tanto, que estos entes dispongan de menos poder político o de menos competencias. Y hay otra razón que pocas veces sale. El poder político hoy en día, el bloque llamado constitucional, sabe perfectamente que tendrá que negociar con Cataluña. Sabe perfectamente que tendrá que hacer una diferenciación.
Y esa diferenciación, yo no digo que sea necesaria, digo que ellos saben, tal como han llevado el proceso, puede tener dos vías. Una, que Cataluña tenga mayor competencia o que el resto tenga menos. No es ninguna casualidad como determinados presidentes de comunidades autónomas ya están alertando acerca de que esa diferencia se puede hacer por un mayor acopio de competencias o porque los demás pierdan y Cataluña quede como una especie de primus inter pares. Pero hay también otras razones. La necesidad de plantear un supuesto cambio que aparentemente tocándolo todo, no toque nada, para que la segunda restauración borbónica, la primera fue en 1876, pueda cumplir un ciclo de hegemonía del poder económico que surgió con el franquismo y pasó el Jordán de la democracia y se engrandeció durante estos periodos de este periodo llamado democrático. Ahora bien, ante esto, cuando hay una reforma, se habla de una reforma constitucional, ¿qué sentido tiene hablar de un proceso constituyente? ¿Por qué? Pues yo creo que por varias razones. La primera es la acumulación de problemas. A los ya heredados de un pasado y nunca resueltos, se le suman de la situación de la sociedad española. La necesidad de regenerar la política y la ética cívica, fundamentalísima en estos momentos. Desarrollando al máximo el concepto de democracia y, sobre todo, los derechos humanos. Prepararse para un futuro que no tenemos en absoluto. Los retos son extraordinarios, no solamente los del cambio climático, sino algo que tenemos a nuestro alrededor y que nos da miedo asumir. Y la pregunta mía va a ser directa. ¿Qué va a ser de la juventud española? ¿Qué porvenir tienen nuestros jóvenes? Y si quieren ustedes, vulgarizando más, ¿qué jubilación van a cobrar nuestros actuales jóvenes? Esto significa que este país no tiene ningún futuro. Y los llamados patriotas de charanga, pandereta y bandera debieran entender perfectamente que esa es su patria, la que forman los españoles y las españolas. Esos son los problemas que urgen a la convocatoria de un proceso constituyente. Ahora bien, habría que entender qué es, quién tiene el poder constituyente. El poder constituyente, cogen ustedes un diccionario y se lo define así, es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado, dándole una personalidad al mismo y dándole la organización jurídica y política que más le conviene. Pero generalmente la palabra soberanía, como la palabra nación o como la palabra patria, se presta a muchas manipulaciones y a muchas mitificaciones. Yo prefiero decir que la soberanía se concreta en lo siguiente. Soberanía es la capacidad de los ciudadanos para ejercer decisivamente como sujetos políticos en los objetivos de justicia, la profundización de la democracia y las libertades, las metas de igualdad y la autoasignación de derechos y deberes. Subrayo esta última expresión. Autoorganización, autoimputación de derechos y deberes. Seguramente en mi intervención oirán ustedes quizás excesivamente la palabra deberes, pero creo que en este momento histórico a los ciudadanos también hay que hablarle de deberes y de corresponsabilidad ante un futuro que debemos abordar. El poder constituyente, es decir, el pueblo soberano, cuando expresa su voluntad democráticamente, da origen al poder constituido. ¿Qué es el poder constituido? Pues los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es decir, el poder constituido emana del poder constituyente. Muchas veces el poder constituido convoca elecciones constituyentes para cambiar una constitución o para crear una constitución nueva. Esto en España no ha tenido lugar desde la Segunda República. El gobierno provisional de la Segunda República convocó a cortes constituyentes para que redactasen una constitución. En España no ha sido así. En España hay una ley de reforma política en la época de Suárez, aprobada por el pueblo español en referéndum el 14 de diciembre de 1976, que es un pie forzado
al cual se tienen que someter los partidos que aceptan, después de distintas adjuraciones, en determinados sentidos y determinadas fuerzas políticas, aceptan pues la aceptación de la bandera, la figura del rey y un largo etcétera. Tiene lugar la convocatoria de unas elecciones no constituyentes y además unas cortes que tienen una parte de los senadores designados directamente por el rey, no han salido de las urnas. Esas cortes de pronto se convierten en constituyentes y redactan una constitución con pie forzado. Daré un ejemplo. El 22 de junio del año 1977, cuando todavía no había habido elecciones, el rey Juan Carlos proclama como príncipe de Asturias al actual rey de España, a Felipe VI. Eso, que tenía que haberse hecho en una constitución, le obliga a los diputados que redactaron la constitución a aceptar ya un pie dado, como aceptar la reforma de la ley electoral un pie dado. Además de las presiones que tuvieron por parte del ejército, esa constitución se redactó en medio de tensiones y de miedos. Las consecuencias fue un texto un tanto chapucero que ha empezado a surgir los costurones, sobre todo en el desarrollo del título octavo. Ahora bien, hay más razones. Nosotros, los que defendemos el proceso constituyente, queremos retrotraer esa situación. Queremos unas cortes constituyentes que creen un constituido para que redacte una nueva constitución. Pero aquí está la característica fundamental. Queremos un constituido al cual se le diga claramente por dónde tiene que ir la futura constitución. Es decir, un constituido creado sub condicione para que cree una constitución ad hoc. Esta es la diferencia. El proceso constituyente, por tanto, va a crear un constituido, es decir, unas cortes que redacten una constitución cuyo texto tiene ya el consenso de la población porque durante el proceso ha ido creando ese consenso. Esta es la diferencia. No se le da a unas cortes que los diputados empiecen a elaborar un texto, no. El proceso constituyente tiene en su mente que el constituido elabore una constitución bajo los parámetros que el constituyente le ha indicado a lo largo de todo el proceso. Pero hay más razones por las que esto es necesario. La transición no resolvió grandes problemas, pero hay tres que en absoluto resolvió. Los hibernó. El primero, la forma de Estado, monarquía o república. El segundo, la articulación interna del Estado, centralismo o federalismo. Y el tercero, la identidad del Estado, confesionalidad o laicismo. Y hoy están estos problemas en lo alto de la mesa. A estos problemas no resueltos todavía, hay que añadirle algunos más que yo voy a sintetizar en seis por no extenderme. La corrupción institucionalizada como hábitat en el que la vida económica y política se desenvuelven. Un régimen de connivencias, permisividades y complicidades de facto. La ausencia de referentes éticos tanto en el discurso oficial como los modelos de vida social difundidos por la mayoría de medios de comunicación. La atonía de la universidad y el mundo intelectual ante la hegemonía del pensamiento único. El culto al presente en detrimento del futuro. Una democracia demediada, disminuida, porque carece de controles para evitar los delitos de los poderosos. Decía Horacio que leges sine moribus vani. Las leyes sin la costumbre que las ampare son inútiles. Existe una extraordinaria tolerancia hacia los que saquean las arcas públicas, un problema derivado de la creciente ausencia de ética pública. Agotamiento de un sistema político-económico incapaz de cumplir y hacer cumplir sus propias leyes, entre ellas la Constitución de 1978 y los contenidos sobre derechos humanos de toda índole, incluso en ella. Y los compromisos firmados, pacto de 1966, todavía no y la Carta Social Europea todavía no ratificada. La destrucción creciente de los mínimos elementos, derechos y conquistas que configuraban en España el llamado Estado del Bienestar. La convicción íntima, y esto para mí es muy importante,
que no se suele tener en cuenta. La convicción íntima de una parte importante de la población y de los poderes institucionales de que el futuro no existe y que a lo que debemos aspirar todo lo más es que el edificio no se desmorone o, si lo hace, que no se nos caiga encima. Luis XV pasó a la historia y después Alfonso XIII porque lo repitió cuando decía «Après moi le déluge», «detrás de mí que venga el diluvio». Y por último, y como corolario de lo anterior, el paulatino resurgir de actividades, organizaciones y discursos fascistas. Y lo que es más preocupante, la probada connivencia con actos fascistas por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero aquí hay a veces un error nuestro en la apreciación. Solemos imputarle al general Franco la responsabilidad de cuantas tropelías se cometieron en nombre de la llamada patria. No. Franco es una creación del franquismo. El franquismo es anterior a Francisco Franco. Francisco Franco se encontró un país en el que imperaba todavía la contrarreforma y el miedo a pensar, la visión de lo militar como el taconazo y la vida cuartelera, la supeditación de los intereses patrios a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el medro, la corrupción institucionalizada y el no te metas porque te van a perjudicar. Y el casticismo, los toros, el señorito. Esa España era anterior a Franco. Franco la cogió, la moldeó y creó su movimiento nacional. Por eso, cuando creemos que el peligro es la figura del general Franco, no. Repito, el franquismo es anterior a Franco. Él fue su más acabado fruto, y quizás el más perfecto. Por eso luchamos, y esto es importante, contra nuestro pasado. Como decía Pierre Vilar, España lucha dramáticamente contra su pasado. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Qué ha sido de aquella mitificada transición ejemplo para propios y extraños? En una entrevista hecha por Julia Navarro a Miquel Roca, en el año 1996, le pregunta Julia Navarro: «Señor Roca, ¿cómo es posible que derechos sociales reconocidos en la Constitución, el derecho al trabajo, derecho a las vacaciones, derecho a la vivienda, el que pueda haber una planificación de la economía, que toda la economía del país o la riqueza del país está subordinada al interés general, esto esté olvidado, señor Roca, que está en la Constitución?». Y la respuesta de Roca no hay que olvidarla nunca. Verá usted, Julia, nosotros redactamos esto, la mayoría de los padres de la Constitución eran 5, los otros 2 supuestamente eran la izquierda. Pensamos que la revolución de los claveles estaba muy cerca en el tiempo y en el espacio, Portugal es vecino nuestro, y como estaba tan cerca, nos vimos obligados a poner estos derechos en el papel. Pero con el tiempo fuimos creando las condiciones políticas, económicas e institucionales para que aquella Constitución fuese interpretada en un sentido opuesto a esa especie de disparate que suponen los llamados derechos sociales en la Constitución. Así de claro. ¿De qué estaba hablando Roca? De que una cosa es la Constitución formal, los artículos que están escritos en un texto, y otra, la más importante, y por eso yo incido aquí en el proceso constituyente, el conjunto de fuerzas políticas, económicas e instituciones que hacen posible que se cumpla o que no se cumpla. Pues bien, el proceso constituyente al que yo aspiro es que el constituyente, el pueblo soberano, se transforme en constitución material y, por tanto, imponga por mayoría los contenidos de la futura constitución. ¿Ven ustedes dónde está la diferencia? Al principio de mi intervención ya hablaba de que lo importante para mí es el camino del proceso. En el constituyente se va constituyendo conforme va creando las nuevas condiciones y termina hegemonizando el proceso y, lo voy a decir claro, imponiendo los contenidos de la nueva constitución. Todo cambio constitucional que se haga en la Cámara o en las 2 cámaras, entre debates parlamentarios que ocupan titulares de periódicos, no va a servir absolutamente para nada, mientras el constituyente no se erija en la auténtica constitución material. Pero, repito, esto fue lo que inicié al principio, lo acabo de subrayar, pero insisto.
La necesidad que impone para nosotros lo que dijo Roja nos impone hacernos cuatro interrogantes. ¿Qué modelo de sociedad se quiere? ¿Qué organización política del Estado? ¿Qué modelo económico y social se quiere? ¿Qué derechos y qué deberes ciudadanos se buscan? Y ante esto, ¿cuál es el proyecto que puede proponer el proceso constituyente al inicio del debate? Pues, ¿qué proyecto propuesta? Yo voy a exponer el mío. Y para antes de decirlo, tengo que hablar del hábitat mental, incluso emotivo, en el que ese proceso tiene que desarrollarse. Para mí el proceso constituyente es una manifestación de democracia integral. Pero les voy a leer ante ustedes mi particular definición de democracia, porque sin esta particular definición de democracia no podríamos entender qué es lo que quiero decir. Defino a la democracia como un convenio permanente entre seres libres e iguales con el objetivo de seguir conviniendo permanentemente sobre las condiciones, desarrollos y concreciones de su pacto social. Es decir, la democracia es la permanente discusión entre seres libres e iguales para que sigamos discutiendo permanentemente de cómo se va desarrollando nuestro convenio, nuestro acuerdo. ¿Pero saben ustedes lo que significa eso? Significa un cambio en la visión de la política tal y como se ha entendido hasta ahora. En las elecciones o en las propuestas políticas, la ciudadanía dice, ¿qué me vais a dar? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuáles son mis derechos? Yo cambio, hago un giro copernicano en este sentido. Yo le pregunto a la ciudadanía, como hizo Kennedy, ¿qué vais a hacer vosotros para que esto cambie? ¿Qué vais a aportar? ¿A qué estáis dispuestos a comprometeros? ¿Cuál es vuestro esfuerzo y vuestra ayuda? ¿Qué estáis dispuestos a ceder? Por eso el proceso constituyente, de mi punto de vista, es una convocatoria para construir. No es una propuesta para que os suméis, sino para que entreguéis vuestro trabajo en aras de un futuro. Para mí ese es el concepto fundamental, el hábitat mental e incluso emocional en el que se desenvuelve el proceso constituyente. Esto cambia las cosas, porque ya no se trata de reivindicar, de pedir permanentemente que me arreglen las situaciones, sino de decir, tengo que cambiar yo totalmente el escenario porque este no sirve. Y lo tengo que cambiar yo unido a los demás. Y esto me lleva a que surjan en principio dos conceptos importantes, los derechos y los deberes. Yo no entiendo una sociedad democrática sin derechos, pero tampoco la entiendo sin deberes. Los deberes de la ciudadanía, explícitos, deberes hacia lo público, deberes de la fiscalidad, deberes de la defensa de la democracia y la participación. Para mí, derechos y deberes son las dos caras de una misma moneda. Una democracia para mí no tiene sentido si solamente habla de derechos, porque los derechos de uno implica los deberes de los demás. Esto forma parte también de mi concepto del proceso constituyente. ¿Y cuál sería la propuesta para iniciar el debate? Pues muy fácil. Sería la República Federal Plurinacional y Solidaria. República. Miren, lo de federal, plurinacional y solidaria son adjetivos, características que yo no pondría nunca en el título. Me contentaría con República Española, pero es más, si hace falta debatir y dialogar para llegar a un acuerdo, me daría igual que se llamase República Hispánica, porque hace referencia a un mismo territorio histórico. Pero en la perspectiva de llegar a la República Ibérica, sueño de hace mucho tiempo en que algún día España y Portugal formen una federación como debe haber sido hace tiempo. La República Federal tuvo una corta vida en 1873, pero además de una forma muy, muy graciosa. De pronto, sin transición alguna, se plantea en un proyecto de reforma que nunca llegó a aprobarse una serie de entes federados, de estados federales, donde había regiones. Por ejemplo, Andalucía planteaba que había dos estados. Un estado sería la Alta Andalucía, Jaén, Granada, Málaga y Almería, y otra la Baja Andalucía, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.
Y después de aquello, aparte de las intervenciones y estudios de Carretero en Castilla-La Mancha, un federalista castellano-manchego que tiene una visión de España espléndida, donde demuestra cuán falsas son las visiones de la historia de España que se han dado hasta ahora, o las articulaciones y propuestas de muchos constitucionalistas, la modesta Izquierda Unida, en el año 1994, tras los trabajos dirigidos por Jaime Pastor y Luis Carlos Rejón, produjo una propuesta de Estado federal que hoy aguanta nuestros días y que sugiero que se lea, porque constituyó el trabajo de muchos años y el valor de una modesta fuerza política de atreverse a enfrentarse ante el problema del Estado federal en España. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta república? Plurinacional, federal, pero para mí hay una importante que es la que manda sobre las demás y que después explicaré, lo de solidaria. Y me voy a explicar. Si la república federal plurinacional no es solidaria, no hemos hecho nada en absoluto. Si la población española no se encuentra que tiene sus derechos reconocidos, la vivienda, la salud, al trabajo, las vacaciones, el derecho a un medio ambiente, todo lo que conocemos, si no está asegurado, la república no tiene ningún sentido, no sirve absolutamente para nada. Por tanto, el desarrollo de esa república tiene que buscar la transversalidad de los ciudadanos del Estado español para que sobre esa base social importantísima podamos desarrollar los otros modelos. Características de esa república federal, sucintamente, y teniendo en cuenta el poco tiempo que dispongo, aceptar y asumir una constitución que tenga como base los derechos humanos, su cumplimiento, con algo más. Yo casi integraría en esa constitución la Carta de la Tierra, los derechos del planeta Tierra. Ante la situación en la que estamos, hay que ya incorporar como derecho, pero como deber ciudadano y, por supuesto, de los poderes públicos, el que el planeta que nos mantiene y nos sostiene en la vida no se nos vaya de las manos porque se nos muere. Corresponsabilidad con la construcción de un proyecto paneuropeo. He puesto la palabra paneuropeo. Yo sé que España no está aislada y que forma parte de Europa, pero esto que se ha construido no tiene en absoluto nada que ver con lo que se habló de Europa hace 40 o 50 años. Soy partidario de un proyecto paneuropeo, porque yo no incorporaría en una constitución hablar de la Unión Europea. No, porque no lo asumo. Lo tengo que asumir como ciudadano en la medida en que vivo en ella, pero para mí el proyecto paneuropeo que yo pienso es totalmente distinto a esta actual Unión Europea. Un Estado en el que se reconozcan las naciones que existen dentro del Estado español, que se reconozca el derecho de autodeterminación y se vea cómo se puede ir aplicando. Un Estado laico, separación total entre la Iglesia y el Estado, enseñanza pública o dependiente económicamente del Estado, que sea laica. Hacer efectivo el principio de subsidiariedad y, sobre todo, ha llegado la hora de que los ayuntamientos tengan su constitución. Se ha hablado sobre el Estado, la Administración Central del Estado, se ha hablado sobre la Administración Autonómica, pero falta el papel de los municipios. Los municipios son fundamentales porque el principio de subsidiariedad, de que una Administración que pueda hacer algo no lo haga otra de rango superior, es clave para que la Administración local pueda desarrollarse. En cuanto al principio de ¿y esto cómo se va a llevar a cabo? Tengo que decirles a ustedes que va a ser extremadamente difícil. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros afrontamos esto desde un debate estrictamente universitario, entre catedráticos de Derecho Constitucional, entre historiadores, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque fíjense lo que tenemos en lo alto de la mesa. Cataluña. Una Cataluña en un estado, diríamos, de shock. Por un proceso que yo diría alegre, frívolo, porque no ha tenido en cuenta la correlación de fuerzas, quiero decir que toda persona que se considere independentista tiene derecho a serlo y a intentar que se desarrolle. Digo, pero que no sea frívolo, como ha sido,
que no se le prometa al pueblo catalán cosas que después reconocieron que no podían hacer porque no tenían esa fuerza. Y la respuesta de un gobierno autoritario, una respuesta autoritaria disfrazada de artículo 155. Si nos molestamos en leer la Constitución y el artículo 155, no tiene nada que ver con lo que el gobierno de Rajoy y los medios de comunicación han dicho. Es cuestión de coger la Constitución y leerlo. Pues bien, nos encontramos con el problema catalán para empezar a discutir. Nos encontramos con que el cupo vasco está ahí. ¿Se afronta ese problema o no? Nos encontramos con Navarra y su régimen foral. ¿Cómo afrontamos eso? Y nos encontramos todavía con el problema mayor. ¿Qué entes federados se reconocen entre sí como pactantes? Dicho de otra manera, ¿qué territorios del Estado español reconocen a los demás como capaces de pactar en pie de igualdad? Y nos llevaríamos una sorpresa tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos tres nacionalidades históricas, todo el mundo lo sabe. Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero nos encontramos que hay cuatro más que tienen el enunciado de nacionalidad histórica en sus estatutos. Andalucía, Aragón, Baleares y País Valenciano. Y después nos encontramos que, salvo Madrid y Castilla-La Mancha, todas las demás tienen el rango de históricas. Y además tenemos esos dos entes raros y extraños llamadas las dos ciudades de Ceuta y de Melilla. Esto ante la mesa. Pero hay más. Nos podemos encontrar que alguien nos plantee la confederación y no la federación. O que nos plantee que quiere ser un Estado libre asociado. O que podemos hablar de federalismo, simétrico o asimétrico. De todo hay en la historia. Federalismos asimétricos y simétricos. Asimétrico fue teóricamente de la Unión Soviética. Hoy la Italia tiene un federalismo asimétrico. Todos estos problemas están aquí. ¿Lo abordamos de un debate universitario o lo abordamos desde un proceso de radical cambio desde la base de las condiciones de vida de los ciudadanos? Aquí está la quit y la clave del problema. Por eso discutir del Estado federal desde competencias, desde raíces históricas, desde artículos, nos lleva a la nada. Porque esto, en seco, no tiene arreglo. No tiene arreglo. Salvo que generemos una fuerza transversal que desborde determinadas posiciones y haga que la ciudadanía de todas las partes del Estado español tenga como base fundamental, inalienable y que no puede ser cambiada, las condiciones de vida para el presente y para el futuro. Y claro, ¿eso en función de qué? Planteo que el Estado federal, plurinacional, federal y solidario tenga que tocar los siguientes temas: economía solidaria, fiscalidad progresiva, banca pública, sector público como sujeto director en sectores como provisión de servicios esenciales, agua, saneamientos, energía eléctrica, telecomunicaciones, redes de comunicación de mercancías y pasajeros y recuperación de empresas públicas privatizadas, soberanía alimentaria, políticas de ahorro energético, energías alternativas, un plan energético, control de recursos hídricos, reforestación del país, prevención de incendios forestales, obsolescencia programada, etcétera. Derechos humanos con otros nuevos como el derecho a la alimentación y al agua. La cuestión de género con una especificación cuantitativa y cualitativa de los derechos humanos. Derechos del planeta Tierra, la sostenibilidad. Deberes como corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado y mantenimiento de lo público, corresponsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Si la población española no ve que estos son los problemas fundamentales que se van a abordar, el problema de la plurinacionalidad y de los entes que se van a federar lo pillará todo, lo ocupará todo y no habrá ninguna solución. Y para ya entrar en el tramo final de mi intervención, que estoy seguro que el tiempo lo he agotado. ¿Quién protagoniza el proceso? ¿Quién es el sujeto? Con toda sinceridad, señoras y señores,
en la historia, por lo menos en mi historia vivida, desde el manifiesto programa del Partido Comunista de España del 75, la Junta Democrática, etcétera, etcétera, la izquierda siempre ha dicho lo siguiente: tenemos que iniciar un proceso en el que intervengan pues las fuerzas políticas, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los colectivos, los colegios profesionales, fuera. Hoy ninguno está en condiciones de iniciar el proceso. Hay una apatía generalizada. Yo no renuncio a que sean actores importantes. Digo que desde el inicio hoy no son capaces de iniciarlo. Y no me digan ustedes que estoy haciendo una exageración. Tomen el pulso diario, compañeros y compañeras de la izquierda que estáis aquí presentes. Cuando movilizáis, ¿cuántos estamos? ¿Con cuántas pancartas? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los intelectuales? Por tanto, tengo que hablar del sujeto constituyente inicial. Ya veremos después cómo viene otro. El inicial. ¿Y quién es para mí el inicial? Pues aquellas fuerzas políticas, personalidades y colectivos que se comprometan desde el principio con esta operación, con este proceso. Nada más, que ya es bastante. Pero además, asumiendo las siguientes dificultades. Toda fuerza política que asuma iniciar el proceso constituyente y desarrollarlo debe saber que no saldrá indemne, que saldrá cambiada, pero merece la pena. Debe asumir, además, que esto no se presta al juego ni al florilegio de las cámaras parlamentarias, que habrá que hacer debate, ni a las ruedas de prensa, ni a los discursos de los principales dirigentes llamados líderes. Si las organizaciones políticas que apuestan a esto no vertebran la participación de toda su militancia para que allí donde haya un militante esté el proceso constituyente, esto irá al fracaso. Si esto es una operación simplemente de ruedas de prensa o de marketing, de campañas electorales, hemos vendido humo y este país ya está harto de comprar humo, porque lo sigue además comprando de mala gana. Las formaciones políticas que inicien este camino deben saber además que les va a llevar la mayoría del tiempo, que no habrá tiempo para otras operaciones porque se trata de organizar a la sociedad, de transformar la mayoría en sí en mayoría para sí, porque la mayoría social que sufre los problemas de todo tipo no está unida, está dividida, votan cosas diferentes, hay visiones religiosas, visiones ideológicas, visiones culturales. Hay que entrar a armar desde el convencimiento y del debate y de la elaboración progresiva de programas que sea posible el acercamiento. Y esto es un trabajo durísimo, no solamente de discursos parlamentarios, sino en el día a día. Esto significa, además, que las fuerzas que inicien este proceso constituyente deben saber que puede que al final se encuentren con una situación, no digo que les desborde, sino que les obligue a la reconsideración de ciertas posiciones políticas. Pero hay que asumir el reto. El objetivo lo merece. El objetivo de dotar al país de una constitución material hecha por la inmensa mayoría de los ciudadanos merece asumir ese riesgo y todo lo que ese riesgo conlleva. ¿Y cómo? Y con esto termino. Yo propondría, habida cuenta de que planteo del impulso inicial, las fuerzas políticas, culturales o ciudadanos que apuesten por iniciar y desarrollar un proceso constituyente como este que sucintamente he expuesto, deben hacer un compromiso solemne y público, pero deben autoconvocarse a una cosa que le he copiado de una vez que lo planteó Manolo Monereo: los estados generales del proceso constituyente. Es decir, los que se han comprometido deben convocar unos estados generales, tiene reminiscencia de la Revolución Francesa, de eso es su grandeza además traer aquí esto, en el que marcan un inicio, un programa inicial, una secuencia operativa, unos discursos, unos valores, unos ritmos, unos plazos,
unos modos de participación que los sancionan con su acuerdo y lo lanzan a la ciudadanía. Y a continuación se aprestan a la doble tarea: lanzar el mensaje, elaboración colectiva de programa y organizar su fuerza política de otra manera para que puedan ser activas en todo el proceso. Si esto no es así, el proceso constituyente puede terminar siendo otro producto que se ha sacado al mercado. Y que yo recuerde, les voy a decir a ustedes cuánto yo he contado en el mercado. A saber, Junta Democrática de España, Convergencia Democrática, después la Plata Junta, Política de Convergencia, Convocatoria para Andalucía, Izquierda Unida, las mesas de convergencia, el Frente Cívico Somos Mayoría. No quiero yo que este proceso constituyente termine siendo otra marca más. Y si no se asumen estos riesgos, se terminará siendo otra marca más. No es una cuestión de debate constitucional, que también, porque la universidad, los profesores de la misma y los estudiantes, ojalá, desde la memoria de los años 68, deben intervenir en esto, pero en un debate académico, en un debate actuante que se incardine en la realidad. El problema es cambiar esto. Y termino, y especialmente para alguien especial, la juventud. Y lo digo como padre. Pensemos en que los que tenemos cierta edad ya no vamos a hacer nada por nosotros mismos. Lo tenemos que hacer por nuestros hijos y por nuestros nietos. Este es nuestro desafío. Yo creo que este es el desafío del proceso constituyente. El proceso constituyente es tarea de una generación. Pero hay un problema que nos dice la experiencia histórica. La Primera República surgió de una manera muy peculiar. Un día, unas cortes españolas, con inmensa mayoría monárquica, inmensísima diría yo, se enteran de que acaba de abdicar su majestad Amadeo I de Saboya. Y no saben qué hacer. Se han quedado sin rey y sin proyecto. Y de manera ilegal, en contra de la propia Constitución de 1869, se reúnen las dos cámaras, el Senado y el Congreso. Y aquella inmensa mayoría monárquica vota la Primera República Española, y además federal. Duró 10 meses. ¿Qué puede ocurrir? Cualquier cosa puede ocurrir en España. Y si yo digo que este proceso es la tarea de una generación, porque es difícil, lento, pero necesario, puede que nos encontremos en la necesidad de tener que abordar soluciones inmediatamente. Por tanto, el proceso constituyente, vísteme despacio, que tengo mucha prisa. Gracias.